Hola y bienvenidos a GCC Kids Junior. Estoy tan feliz que están con nosotros el día de hoy. Hoy vamos a escuchar una historia de la Biblia acerca de cómo Jesús es maravilloso. Pero antes de eso, vamos todos a ponernos de pie para cantar juntos. La frase para recordar es: todos los que oían se asombraban. Lucas 2:47. ¿Saben qué hora es? Es hora de escuchar una gran historia. Es tan divertido aprender unidos. Así que sus amigos. Así que ven al Clubhouse. Es súper divertido. El Super Clubhouse. Ven conmigo. Al Super Clubhouse. Ven conmigo. Pegamento, agua. Oh, hola, soy Lucy. Y me encanta tanto el espacio exterior que hoy voy a hacer slime del espacio exterior. Y esta es mi receta. ¿Me ayudan a contar los ingredientes? ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5. ¡Muy bien! Cuando mezclamos todo esto, tendremos un slime espacial. Muy bien, aquí vamos. Pegamento. Eso es pegajoso.
agua y este líquido para mantener todo junto. ¿Qué color crees que deberíamos hacer nuestro slime espacial? ¿Rojo? ¿Amarillo? ¿Saben qué? Creo que el espacio es color azul. Así que creo que deberíamos de hacerlo azul. Y definitivamente necesitamos estrellas brillantes en nuestro slime espacial. Esto se ve raro. ¿Se supone que debería verse así? ¡Oh! ¡Ya sé! Tenemos que mezclarlo y aplastarlo con nuestras manos. ¿Me ayudas a mezclarlo? Súbete las mangas y prepara tus manos. Vamos a mezclar. ¡Hey! Creo que esto ya está listo. ¡Es increíble! ¡Hoo! ¡Hoo! ¡Es Oli! Hola, Lucy. ¡Hoo! ¡Hoo! ¿Estás haciendo slime divertido? Hola, Oli. Sí, estoy haciendo slime. Hacer slime es súper divertido. Hacer slime es divertido. ¡Hoo! ¡Hoo! Sé de una historia donde Jesús mezcló algo también. Solo escucha esta historia y sígueme. Hola amigos, soy Luis el Constructor. Miren lo que estoy haciendo para nuestra historia de hoy. Voy a mezclar esta tierra con esta agua. Ahora, ¿qué es lo que hice? ¡Lodo! Así es. Ahora, ¿qué tiene que ver el lodo con las maravillosas historias que hemos estado aprendiendo sobre Jesús? Bueno, les mostraré. ¿Están listos para ayudarme a construir la historia? ¡Sí! Muy bien. Ayúdenme a construir la historia, amiguitos. Martillos arriba. Uno, dos, tres, martillo. Muy bien, amiguitos. Pueden guardar sus martillos. Ahora solo necesitamos nuestras herramientas de la historia. Muy bien, ya tenemos todo lo que necesitamos. Ok, entonces, la historia bíblica de hoy comienza con Jesús y sus amigos caminando por el camino. En eso, Jesús vio a un hombre. Jesús se detuvo y vio que estaba ciego. Eso significa que no podía ver. Ahora, cierren sus ojos por un momento. ¿Qué pueden ver? Nada. No pueden ver a sus amigos y sus maestros. No pueden ver si está soleado o nublado. Ahora, abren sus ojos. Cuando Jesús vio que el hombre era ciego, hizo algo asombroso. Jesús escupió en el piso y convirtió la tierra en ¿qué? ¡Lodo! Jesús tomó el lodo y se lo puso en los ojos al hombre ciego. Ahora vamos a imaginar que ponemos lodo en nuestros ojos también. Pónganselo en los ojos. Luego, Jesús le dijo al hombre que fuera a lavarse su cara en el agua. Ustedes también necesitan lavarse su cara con agua. Muy bien. Lávense este lado. Ahora, este lado. Ahora, abren sus ojos. El hombre hizo lo que Jesús le dijo que hiciera. Él fue y se lavó el lodo en el agua. ¿Y adivinan qué? El hombre por fin pudo ver. Él estaba tan asombrado. Jesús es asombroso. Hemos aprendido mucho sobre lo asombroso que es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios y puede hacer cosas asombrosas. Oh, hola, Oli. Dime, ¿quién es asombroso? Jesús es asombroso. Es verdad. Ahora, quiero escucharte a ti. Dime, ¿quién es asombroso? Jesús es asombroso. Es la verdad, amigos. Créanlo. Nos vemos a la próxima. Ya escucharon, amigos. Todo es verdad. Jesús mezcló lodo para ayudar al hombre ciego para que pudiera ver.
Jesús es asombroso. ¡Hu! ¡Hu! Gracias, Oli. Bye bye. ¡Hu! ¡Hu! Wow. Jesús mezcló lodo y lo usó para que el hombre ciego pudiera ver. Jesús es tan asombroso. Yo creo que yo entendí la historia. ¿Ustedes la entendieron? Si la entendieron, díganle entendimos. ¿Entendieron? ¡Entendimos! ¡Muy bien! ¡Wow! Jesús es tan asombroso. Sé que puedo compartir este slime con mis amigos y decirles lo maravilloso que es Jesús. Nos vemos a la próxima. ¡Bye! Can't do anything. Jesus is amazing. He's incredible. There's no one like him. Jesus does miracles, the impossible. There's no one like him. He's big and strong. So I clap my hands, I sing and dance. He's number. En nuestra historia bíblica de hoy, aprendimos cómo Jesús sanó los ojos de un hombre para que pudiera ver otra vez. ¡Esto es realmente maravilloso! Jesús hizo tantas cosas tan maravillosas y lo sigue haciendo. Hemos escuchado muchísimas historias de las historias maravillosas que Jesús ha hecho. Lo más maravilloso de todo es que Jesús quiere ser nuestro amigo por siempre. ¡Es verdad! ¿Quién es maravilloso? ¡Jesús es maravilloso! Ahora es tiempo para un poco de diversión. Hoy vamos a jugar un juego que se llama Veo Veo. Si es posible, sal a caminar afuera con tus papás y admira todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Toma un tiempo para agradecer a Dios por todas esas cosas. ¿Quién es maravilloso? ¡Jesús es maravilloso! Muy bien, ahora, si recogieron una bolsita de materiales del mes de enero, van a hacer la actividad del día de hoy.
encontrará las instrucciones del juego en la guía de padres del día domingo 31 de enero, dentro de la bolsita de este mes. Si necesitas una bolsita con materiales para este mes, comunícate con nosotros a las oficinas de la iglesia. Esperamos que se hayan divertido bastante haciendo la hoja de actividades del día de hoy. Pueden continuar hablando y conversando acerca de lo maravilloso que es Jesús. Ahora vamos a orar. Querido Dios, gracias por darnos al mejor amigo del mundo. Gracias porque sé que Jesús está vivo y que Él quiere ser mi amigo por siempre. Yo te pido que nunca olvidemos lo maravilloso que es Jesús. Tú eres el mejor Dios y te amamos mucho. En el nombre de Jesús, amén. Muchísimas gracias por habernos acompañado a GCC Kids Jr. el día de hoy. Recuerda que Jesús te ama y que Dios es bueno. Nos vemos a la próxima. Bye.